Bienvenidos, bienvenidas, buscadores y buscadoras de tu código de vida. Hoy os voy a hablar del magnesio y la ayurveda. Mi nombre es Lucrecia Otero, soy la autora de la trilogía Tu código de vida, que muy pronto estará en vuestras manos, y os quiero hablar del magnesio. ¿Qué importancia tiene el magnesio en nuestro organismo? Pues mirad, es el cuarto elemento más importante en nuestro organismo y además es uno de los 7 minerales esenciales sin el cual no podríamos vivir. Imaginaros la importancia que tiene. El magnesio se encuentra en nuestro organismo para realizar multitud de funciones, pero además es un coadyuvante que le llaman una molécula que ayuda a que se realicen todas las acciones metabólicas, todas las acciones enzimáticas que tienen que ver en nuestro organismo, por lo cual compromete a muchas estructuras y muchos funcionamientos importantes en nuestro cuerpo. Cuando hay unos niveles bajos de magnesio, todas las reacciones y todos los procesos que se llevan a cabo, no va a haber la suficiente energía porque las células tienen unas acciones o unas funciones, sobre todo en la mitocondria, energéticas que sin el magnesio no se pueden dar, con lo cual provoca insuficiencia en muchas alteraciones. Entonces, hay un estudio muy importante que se ha hecho sobre las migrañas y se observó que un porcentaje muy alto de gente que padecía migrañas tenía un nivel bajo en magnesio. Pero además establecieron que el magnesio tiene mucho que ver con alteraciones psicológicas, alteraciones emocionales, muchas depresiones también tienen niveles bajos de magnesio, ansiedad, estrés e incluso los cambios de humor. La pérdida de memoria también influye, con lo cual es bueno el saber hasta dónde llega el magnesio. Puede ser por otras muchas causas, pero evidentemente una es este factor. Además de eso, lo que va a hacer sobre todo es, interviene en la relajación de la musculatura, con lo cual interviene también en los procesos de sueño. Controla el azúcar en sangre. ¿Por qué? Porque mueve el azúcar de la sangre y de los músculos. Por tanto, elimina el ácido láctico que se forma cuando realizamos ejercicio. Por ejemplo, ese ácido láctico que nos provoca dolor. Bien. Además de eso, mejora la densidad ósea, que significa que potencia el que tengamos unos huesos firmes. Si tenemos una disminución importante de magnesio, nuestros huesos no se van a poder formar. ¿Por qué? Porque el magnesio ayuda a que el calcio se fije en los huesos, con lo cual va a permitir que tengamos unos huesos fuertes. ¿Bien? Además de esto, nos ayuda en la desintoxicación del hígado. Por eso es importantísimo, sobre todo si hacemos desintoxicaciones, que se eliminen todas esas toxinas del organismo. Ayuda en lo que es todo el intestino, en que se mueva, en que haya un mayor peristaltismo. Aumenta la motilidad, la movilidad de ese intestino. ¿Por qué? Porque en las paredes musculares lo que va a hacer el magnesio tiene como una acción higroscópica, osmótica, que lo que hace es atraer agua. Al atraer agua lo que va a hacer es humedecer muchísimo más las heces, con lo cual estas van a permitir, el intestino permite que haya una mayor movilidad y se evacúe muchísimo mejor. Esto sobre todo lo hace el cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio es uno de los más importantes laxantes naturales que va a evitar el estreñimiento, porque lo que hace es regula el pH y establece un equilibrio entre lo que es ácido y alcalino a nivel intestinal. Con lo cual, el cloruro de magnesio va a mejorar en todos los procesos de estreñimiento. También sabemos que el estreñimiento se suele dar cuando hay una dieta pues baja en magnesio, cuando no tomamos fibra y cuando no bebemos agua. Sobre todo estos son los 3 puntos importantes en caso de un estreñimiento. Además, es un gran tónico energético y sobre todo muscular. Ayuda además a bajar la tensión arterial, es muy bueno a nivel del corazón. ¿Por qué? Porque lo que hace es regula los latidos del corazón, relaja las fibras musculares cardíacas.
Además de esto, cuando nos va a venir la regla y tenemos algún tipo de tensión premenstrual, nos va a ayudar a disminuir esa tensión. Bien, también se utiliza como antiácido y supone el 60% del magnesio se encuentra en los huesos. Después, el resto se va a encontrar en los músculos, en los tejidos blandos, en los fluidos, en la sangre. Bien, por tanto, ¿cuáles son los síntomas de una persona que tiene disminución del magnesio? Para que lo reconozcáis, generalmente son hormigueos, calambres musculares, náuseas, puede tener incluso vómitos, incluso puede llegar a convulsionar, ¿bien? También disminuye muchísimo el apetito, ¿bien? Y ahí puede haber alteraciones incluso en el ritmo cardíaco. Es un buen suplemento alimenticio. ¿Por qué? Porque aumenta el rendimiento físico. Y esto es bueno no solamente para los atletas, sino para personas de avanzada edad e incluso para personas que tienen enfermedades crónicas. De hecho, hay un estudio también que nos dice que es muy beneficioso para personas que tienen diabetes tipo 2. Y de hecho, ese estudio observó que el 48% tenían bajos niveles de magnesio en sangre, con lo cual esto afecta a la insulina porque se va a ver, no va a tener la misma acción para regular el azúcar en sangre. ¿Dónde se encuentra el magnesio? Bueno, pues el magnesio se encuentra en muchas especias, en albahaca, en el cilantro, en el cebollino incluso, en frutos secos como el cacahuete, el anacardo, las almendras, en cereales como el trigo integral, la quinoa, la cebada también, el bulgur, en las espinacas, importante. En el aguacate, por ejemplo, existen muchas sustancias que tomamos seguramente a menudo que nos van a proporcionar magnesio. Con este magnesio, nuestro calcio se va a absorber muchísimo mejor y nos vamos a encontrar con unos músculos muchísimo más fuertes. Por eso es importante saber conocer los síntomas, conocer dónde lo podemos encontrar, conocer a dónde nos afecta, porque a veces simplemente tomando una suplementación de magnesio nos vamos a encontrar muchísimo mejor. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle a me gusta, compartirlo y me podéis seguir en mi canal de YouTube.